En este video vamos a implementar los marcadores o los markers, que son los punticos o las banderitas rojas que salen acá en los mapas de Google. Entonces, para implementarlos, tenemos que declarar un mapa y vamos a utilizar dos clases del paquete de Google, el marker ID y el marker. Entonces, esto se va a llamar nuestro marcadores y es igual a... Volvemos y abrimos acá llaves y corchete. Entonces aquí le decimos marker ID y marker. Ok, entonces aquí tenemos declarado nuestro objeto de marcadores. Ahora tenemos que llevarlo o asociarlo a nuestro mapa de Google, nuestro widget de mapa. Vamos a buscarlo por acá. Ya le voy a decir, aquí lo tenemos. Y vamos a crearlo por aquí abajito. Le vamos a decir aquí marker. Pero como pueden ver, marker recibe eso. Dejemos aquí el mouse. Recibes un set de marcadores y nosotros declaramos un mapa. ¿Cómo hacemos esa conversión? Fácil. Entonces decimos aquí, hacemos un cast. Le decimos que necesitamos un set de marker. De donde le decimos punto of y le mandamos aquí nuestro objeto, nuestro mapa de marcadores que esté arriba, punto values. Entonces aquí, a ver, cerramos, ok. Entonces ya aquí tenemos asociado nuestra instancia de marcadores. Entonces ahora vamos a hacer aquí, voy a adicionar un botón, un floating action button. Entonces vamos a nuestro scaffold, aquí, floating action button, para efecto acá de esta prueba necesitamos un floating action, ya verán para qué. Entonces vamos a completar aquí lo que falta, que es el long pause, un preset. Entonces ok, y aquí vamos a decirle un child, yo necesito un icono que es de tipo un icon, que sería un miremos así, acá tenemos el icono de place, de lugar, sí, ponemos aquí en guardar, a ver si nos adiciona un icono que lo vamos a colocar en la posición izquierda. Vamos a ir cambiando aquí floating location. Entonces floating action button location punto vamos a decir, bueno, en la mitad está bien, center docket. Vamos a ver cómo nos va con este. Bueno, ya tenemos nuestra aplicación, se reinició y tenemos nuestro botón aquí abajo. No me gusta mucho, vamos a decirle aquí un center. No sé si me tome aquí, vamos a ver. Ok, aquí se ve mejor nuestro botón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada vez que presionemos nuestro botón, sabemos que tenemos un objeto location data que tiene nuestra ubicación, tanto latitud como longitud actual. Entonces, vamos a ver, yo quité el, ok, vamos a imprimir nuevamente aquí latitud y longitud, acá. Ok, salvemos y vamos a presionar nuestro botón a ver si sí obtiene los datos perfectos, aquí están. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando presionemos nuestro botón, vamos a crear un marcador en la ubicación en donde estemos actualmente. Entonces, ¿cómo creamos el marcador? Ok, tenemos que instanciar la clase marker. Decimos, por ejemplo, marcador, vamos a decirlo aquí en privado, marcador es igual a marker.
Entonces abrimos acá. Tenemos que asignarle unas propiedades como el marker ID, que ya me lo propuso. Ese es un marker ID. Recuerden que eso es el marker ID es un objeto, como lo utilizamos acá, es un objeto del paquete de Google Maps. Entonces, él lleva aquí adentro un ID, un identificador. Podemos decirle que el identificador, por ejemplo, va a ser la latitud. Esto tiene que ser un string, así que lo convertimos. Luego, necesitamos especificarle la posición. Position. Entonces, el position, este sí requiere un objeto latlong. Es decir, aquí, miremos, confirmemos aquí, un latlong, aquí está, ok. Y tenemos que pasarle a este objeto nuestra latitud y nuestra longitud. Entonces, para eso vamos a utilizar estas variables que imprimimos aquí cuando presionábamos nuestro botón. Entonces, borramos acá y miremos si aquí todo está bien, ok. Entonces, démosle coma y podemos agregarle un info view que es para mostrar un título o una señal aquí en el marco. Ya lo veremos. Entonces, aquí necesitamos enviarle un objeto info window, ok. Y este info window tiene una propiedad que se llama un title, un título y recibe un string. Aquí le voy a colocar hola, es decir, que en todos los puntos donde utilice mi marcador voy a dejar un hola. Ok, entonces ya que tenemos el marcador, ahora tengo que asociarlo a mi mapa de marcadores. Aquí está. Hay varias formas de hacerlo. Yo lo voy a hacer de la forma fácil. Le voy a decir markers. Markers, abro corchetes, ok. Le voy a decir el ID, que va a ser mi marker ID, este que tenemos aquí. Y le voy a decir que él va a ser igual a quién, a este marcador, ok. Entonces, aquí yo lo que estoy haciendo es creando un marcador y se lo estoy adicionando al mapa que tengo de marcadores. Entonces, luego que lo adiciono, necesito llamar o mostrar este info window también. Entonces, lo que voy a hacer es, tengo que llamar al controlador, a mi controlador del mapa. Recuerden que acá lo tengo declarado, controller. Vamos a pegarlo aquí y le voy a decir punto show marker info view. Entonces aquí simplemente le digo mi marcador usuario punto marker ID. O también pude haber tomado este marker ID que está acá. Ok, entonces luego que tengo eso, ahora sí necesito crear un set state para que me actualice la vista. Entonces, creamos nuestro set state. Vamos a darle un hot restart aquí, un restart, perdón. Esperemos aquí que reinicialice. Y aquí está iniciando, nos lleva a Cuba, que es la ubicación que tenemos actual. Si presionamos aquí, veremos a ver si funciona. Presionamos aquí nuestro mouse y aquí nos colocó un marcador en la ubicación que estamos actual. Y aquí está el info view que tiene de title, tiene un hola. Entonces, si ahora nos vamos a esperar que cargue acá el mapa. Vamos a cambiar la ubicación aquí cerquita de Cuba. No nos vamos a ir muy lejos. Vamos a decirle en Camagüey, este que tenemos acá, le damos el location. Ok, ya estamos en Camagüey y presionamos aquí para que nos cree nuestro marcador. Aquí está otro marcador. Ok, entonces si nos vamos a las tunas, le decimos set location para que actualice.
Ya estamos en las tunas y presionamos aquí nuestro botón.